todas las que estamos, empezamos, y si, bueno, yo creo que más personas se van a ir sumando, ¿vale? Pero bueno, gracias a Tamara, ¿no? Ya lo digo ahora mismo para no olvidarme de agradecerle su apoyo técnico. Y bueno, si os parece bien, pues eso, damos paso y presento un poquito cómo va a ser el acto y el porqué de que estamos aquí. Y bueno, y vamos tirando. Primero de todo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Un sábado por la mañana a estas horas siempre significa que hay mucho compromiso detrás para estar aquí, o sea que os lo agradecemos un montón. Y también agradecer a todas las compañeras que han hecho posible que esto sea hoy posible, valga la redundancia, ¿no? Porque una de las cosas más bonitas de este acto, creo, que es que ha sido una suma de miradas, de esfuerzos, bueno, ha sido un trabajo en red, lo cual creo que también, ¿no? De alguna manera le da como mucho refuerzo al acto en sí, porque los feminismos, si no son en red, no son feminismos, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene esta naturaleza participativa que yo la quería agradecer muchísimo, y sobre todo también agradecer muchísimo a las personas que hemos invitado, a estas mujeres que luego las presentaremos con más detalle, también por estar aquí, por haber podido combinar sus agendas y poder dar luz a lo que puede ser o lo que queremos que sea este espacio, ¿vale? El que lo hemos organizado para escuchar, aprender y crear una red de reflexiones que contribuya de alguna manera a pensar los feminismos desde una mirada crítica y tal y como un poco dice el título, ¿no? Que son reflexiones post-M, post-8M, y que queremos contribuir a ello, a una cultura global de los cuidados, lo hemos hecho un poco para que sea este espacio un proceso de aprendizaje y sobre todo de autorrevisión, ¿vale? Porque creemos que muchas veces es muy bueno poder tener un parón desde los feminismos, poder poner como una parada que nos haga reflexionar, que nos haga repensar qué somos y qué queremos ser, y sobre todo aprender de unas agendas feministas que muchas veces en nuestro entorno, y me estoy refiriendo aquí, ¿no? A las Baleares, o en Occidente, si lo queremos hacer más global, que muchas veces no tienen visibilidad, ¿no? Porque sabemos que todas estamos también inmersas o en una dialéctica eterna, ¿no? Con lo que son una relación de poder o unas relaciones de poderes que algunas veces también los feminismos occidentalistas acabamos como incorporando, ¿no? Entonces, creemos que este espacio de la escucha activa, ¿no? Este espacio de la escucha crítica, desde donde aprender y poder tomar herramientas o ideas o reflexiones que nos hagan evolucionar y también transformar, pues esos son espacios o parones que tenemos que hacer como movimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotras pensábamos cuando estábamos trazando, ¿no? Lo que queríamos que fueran este espacio, sobre todo con el movimiento feminista, lo pensábamos de que esto nos permita que la semana que viene, por ejemplo, podamos volver a reunirnos y podamos decir, bueno, ¿para dónde tiramos? ¿No? Es decir, tomar este espacio como excusa de aprendizaje y también para que nosotras podamos darle otra mirada a lo que estamos haciendo y unir sinergias, ¿no? También yo creo que es muy interesante que aquí nos encontramos mujeres de distintos perfiles o trazados en el sentido del activismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que es decir, algunas estamos pues dentro de lo que son el movimiento de la cooperación, ¿no? El ejercicio de la cooperación transformadora, y otras estamos más en el movimiento feminista de Mallorca, que es este otro activismo. Lo digo porque a mí me interesa mucho esta unión, esta suma, esta sinergia que hoy estamos aquí, porque de alguna manera es verdad que hemos tendido a separar estos dos ámbitos de actuación, cuando en definitiva lo que estamos haciendo es trabajar para los mismos objetivos, las mismas ilusiones, ¿no? Los mismos trazados a largo plazo, con lo cual el hecho de estar y sumar hoy aquí creo que es muy, muy importante, ¿vale? Y yo sin más, porque no quiero quitarle tiempo a nadie, porque creo que lo importante es lo que viene ahora, si os parece bien, daré la palabra también a mis compañeras para que puedan presentar a las invitadas de hoy. Vale, entonces Cruz presentará a Nadia, a Nena presentará a Jolie, que ahora se explicará un poco lo que ha pasado con Jolie, pero ¿no? Que será perfectamente entendible. Y desde aquí ya también agradecer la generosidad de Jolie, ¿no? Porque ha tenido a bien estar cuando no puede estar. Y yo presentaré a Dalila y entonces ya empezamos la tertulia, si os parece. Entonces, Cruz, si quieres, por favor.
Buenos días a todas. Mi nombre es Cruz y vengo de la organización Asamblea de Cooperación por la Paz. Trabajamos en el ámbito de la cooperación, la acción humanitaria y la educación para la transformación social. Yo os voy a presentar a Nadia Nair. Ella es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Montpellier y tiene estudios de género por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente como formadora y como consultora en materia de género y derechos de las mujeres y tiene varias publicaciones en relación a la situación de las mujeres, sobre todo en su región. Hemos invitado sobre todo por su trayectoria y su activismo. Ella forma parte de la organización marroquí Unión de Acción Feminista y es responsable de varios proyectos que lleva a cabo esta organización en la sección de Tetuán Martí. La Unión de Acción Feminista es una organización que es socia de la Asamblea de Cooperación por la Paz y actualmente estamos trabajando en un proyecto que está financiado por el Gobierno de las Islas Baleares. Es una organización que nace de un movimiento de lucha por la promoción de los derechos de las mujeres marroquíes y actualmente está compuesta por 32 secciones en todo Marruecos. Sobre todo las líneas de acción principales es la lucha contra la violencia de género, la integración de las mujeres y las jóvenes en el desarrollo. Tiene una línea muy importante de derecho al empleo para mujeres y jóvenes y sobre todo, y una también de las líneas de actuación principales es la incidencia política, la movilización y la sensibilización. Bueno, ahora Nadia os contará un poquito más, pero ella, os digo, nos conoce, conoce Palma porque estuvo acompañándonos a la Asamblea de Cooperación por la Paz en el 2017, estuvo acompañándonos en nuestras actividades de incidencia sobre la igualdad de género que hacemos aquí en centros educativos y con otros agentes con los que estamos vinculadas y bueno, estamos desde aquí un agradecimiento a su participación en la actividad de hoy y esperamos que pronto también pueda visitarnos otra vez y tenerla aquí presencialmente. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Nina? Nena? Perdó. Molt bé. A ver, antes que nada, pedir perdón si se me escapa alguna palabra en catalán, porque es mi lengua materna, entonces no estoy muy acostumbrada a hablar en castellano. Con lo cual, pues eso, que si alguna palabra no se entiende o la digo en catalán y hay que revisarla, me ayudáis. Dicho esto, Joli, Camuntun, Tabungue, hemos tenido problemas técnicos y logísticos para coordinar tema de horarios y tema de compromisos. Como al principio habíamos hablado de quedar por la tarde, bueno, ha habido unos cambios que han complicado un poco el que ella pueda estar presente. Pero sus ganas de participar en esta actividad pues han hecho que buscara la forma de hacerse presente a través de varios vídeos que responde a las diferentes preguntas y que ella hará todo lo que esté en sus manos para intentar al menos en la parte final poder sumarse a la actividad y poder compartir con nosotras pues este espacio. Yo, como decía Cruz, que ubicaba de dónde vienen las mujeres que van a hablar hoy, Joli Camuntu es una de las mujeres con las que trabajamos como Veïns Sense Fronteres en el Congo. Veïns Sense Fronteres es una organización que, aparte de actividades diversas, pues uno de sus centros de acción es dar apoyo a iniciativas comunitarias comprometidas con la transformación social global y de una forma especial con aquellas que son lideradas por mujeres activistas referentes en su territorio y en el exterior. Y en su territorio, el caso de Joli es uno de ellos, es una mujer referente no solo para mujeres, también para hombres, con lo cual es algo que llama especialmente la atención o que le da como,
como un interés significativo. Son mujeres que molestan al sistema patriarcal. Veo allí a Nina Parrón y pues un saludo a Nina Parrón y pensaba en eso. Son mujeres que molestan al sistema patriarcal porque discuten, remueven y combaten privilegios históricos. Y a quien quiera más información sobre Jolie, voy a pasaros a través del chat un enlace que hay una publicación que justo acabamos de hacer con su participación, por si alguien quisiera pues, poder leer algo sobre Jolie. Sobre Jolie, decir que es graduada en Derecho, es periodista y reconocida líder social con una larga experiencia en desarrollo comunitario y en empoderamiento de la mujer y de la juventud congolesa. Es formadora de mujeres rurales sobre la paz, la seguridad y la resolución de conflictos y es formadora de periodistas y de directores de radio en relación a la integración de la perspectiva de género en los medios de comunicación. Ella es expresidenta del Consejo de Administración de Asociaciones de Mujeres de Medios de Comunicación del Sud Kivu, el Congo. Muchas de vosotras sabréis que justamente donde ella vive, en Bukavu, ha sido considerada la capital de las violaciones contra la mujer. Y ella es presidenta ahora mismo de la asociación Caribou Jeunesse Nouvelle, que es, viene a decir como bienvenida esa nueva juventud, porque es como en sus palabras ella muchas veces dice que nuestra generación la considera ya una generación prácticamente perdida, con lo cual concentremos los esfuerzos en esa juventud que va a transformarlo. Con lo cual yo creo que lo dejo allí y sí, añadir que es presidenta de un equipo de fútbol masculino en el Congo. Con lo cual ahí lo dejo y comparto el enlace por si alguien quiere informarse más al respecto. Gracias. Pues yo voy a presentar a Dalila Argueta. ¿No? Que Dalila Argueta es integrante del Comité Ambiental de Guapinol, es defensora de derechos humanos, y ambientalista hondureña, que tuvo que salir con urgencia de su país por amenazas que está recibiendo sobre su vida. Forma parte, ¿no?, de todas estas mujeres activistas que defienden la Pachamama, que defienden el territorio, que defienden la tierra, que son perseguidas y criminalizadas precisamente por esto que decía antes Nena, ¿no? Porque molestan al sistema y se enfrentan a él y luchan, ¿no? Actualmente se encuentra en el Estado español, ¿no?, y está esperando a que se le otorgue su estatus de refugiada. Entonces, pero es una persona que sigue súper vinculada a su comunidad, que lucha activamente, ¿no?, y tal como nos explicará desde el feminismo comunitario y desde el feminismo de la resistencia. Y solo un poquito, ¿no?, para introducir, que ella si tiene a bien luego ya nos lo explicará, un poco el conflicto por el que él está criminalizada, ¿no?, que sucedió en Guapinol, Honduras, que comenzó cuando la empresa minera, si lo digo mal ella me corregirá luego, ¿no?, de Los Pinares, consiguió una concesión para la perforación y explotación minera por medio de un fraude legal avalado por el gobierno. Entonces la comunidad de Guapinol se organizó y comenzaron las manifestaciones frente a la empresa. Y una de las acciones que dinamizaron fue la instalación de un campamento organizado principalmente por mujeres para evitar la entrada de maquinaria de la maquinaria. Entonces policías y militares los desalojaron de una manera violenta. Hubo resistencias, hubo luchas violentas, hubo muertes y ahora mismo pues ella se encuentra pues en peligro, ¿no? Y por creer en lo que cree, por defender la tierra y la vida, y tenemos la inmensa suerte de tenerla hoy aquí para un poco que también nos ilumine, ¿no?, a través de todo lo vivido, de todo lo aprendido y de todo lo luchado, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, ahora para abrir lo que sería el debate, ¿no?, lo que queremos aprender y lo que queremos compartir y reflexionar, claro, nosotras cuando pensábamos un poco en por qué queríamos establecer estos diálogos, es porque creíamos que estos feminismos comunitarios, ¿no?, estos feminismos que se viven desde el territorio, por y para el territorio,
tienen la capacidad, que a lo mejor no, aquí tampoco tenemos mucho, de combatir directamente las estructuras, es decir, buscan este sistema de transformación. No es solo una visibilidad o promoción social de las mujeres, sino que tienen, ¿no?, la ambición o el objetivo de combatir y de trabajar desde lo estructural, ¿no? Entonces, esto nos parece más que interesante. Entonces, para empezar un poco el debate, empezaríamos un poco por la pregunta que es más fácil de formular, pero que también es muy difícil, creo, de poder contestar, ¿no? Y es, ¿cómo entiende cada una de nuestras invitadas qué es el feminismo? La importancia del feminismo hoy y sobre todo la importancia del feminismo más allá de lo que es institucional, para decirlo así, ¿no? Es decir, como propio proceso que se constituye a sí mismo, ¿cómo viven, entienden y defienden el feminismo? Así que doy la palabra primero a Nadia, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y por este panel tan bonito que estoy viendo. Nos hubiera gustado estar juntas presencialmente, pero bueno, seguramente que habrán ocasiones. Primero me disculpo por mi castellano, que no es perfecto, pero bueno, seguramente que lo más importante es que nos entendamos. ¿Cómo entiendo el feminismo? Lo entiendo como lo entiendo como un movimiento que tiene como objetivo esencialmente la emancipación de las mujeres. Ahí hay un ruido raro, ¿no? Quizás haya un micrófono abierto. Entonces decía que yo lo entiendo como un movimiento que pretende la emancipación de las mujeres, el acceso de las mujeres a los derechos, y como un movimiento que tiene como objetivo promover la cultura de igualdad a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel jurídico, entre mujeres y hombres. También es un movimiento que tiene como objetivo la democratización, que es esencial porque nos vamos a separar el feminismo de la política, porque sabemos muy bien que es un movimiento político. Entonces, es uno de los principales objetivos, es la democracia y claro, la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es el objetivo principal, pero el feminismo puede tener estrategias completas, los feminismos pueden tener estrategias completamente diferentes según los contextos donde viven. No se puede calcar ningún modelo en ningún contexto. Hay que tener en cuenta en qué contexto estamos y qué podemos hacer en ese contexto. Yo lo entiendo de esta manera, no sé si... Y también un movimiento de transformación, no solamente colectivo, sino también a nivel individual, porque sabemos muy bien que es desde la concientización de cada una de las personas que estamos en ese movimiento que podemos alcanzar esa concientización colectiva para la igualdad. Y no es fácil en contextos como las sociedades árabes, entre comillas, porque, bueno, se habla de países árabes, lo pongo entre comillas porque no se recoge la componente amazigh que existe en estas sociedades. Y claro, sabiendo lo difícil que es ser una mujer feminista en estas sociedades que se parecen al Mediterráneo, ¿no? Sabemos que el patriarcado es muy arraigado, muy, ¿cómo explicarlo? Muy, muy, muy fuerte en el Mediterráneo, tanto en el sur, en el norte del Mediterráneo como en el sur del Mediterráneo. No se te oye, no se te oye. El micro. Perdón, sí, pero no me acostumbro. Disculpad. Pues, Dalila, si quieres seguir tú. Bien.
Bueno, principalmente gracias por el espacio, por crear estos encuentros que, aunque desearíamos estar frente a frente para podernos abrazar y pues hermanarnos de una forma más, más calurosa, pues no se puede. Entonces, hacerlo de esta forma, tratando de poner pues en el centro pues lo que siempre sabemos hacer, lo que es el amor hacia nuestras hermanas. Bueno, yo, como dijo la compañera, vengo de Honduras. Y nosotros allá, ser feministas, defensoras, ser activistas en todo sentido, pues ya es un gran reto y es pues una lucha constante en muchos sentidos. El feminismo yo lo veo como un movimiento colectivo más que de forma organizativa. Lo que miro es una gran familia, lo veo así, desde la ternura. Lo que veo es una familia inmensa luchando por cambios, cuidándonos entre nosotras, porque estamos convencidas que solo de forma organizativa podemos ir avanzando, porque todas juntas somos más fuertes, podemos lograr grandes cambios para nuestra generación, para la venidera, que solo juntas podemos alzar la voz y que sea escuchada, ya que cuando una sola habla, hay muchos oídos sordos. Entonces nos toca organizarnos y gritar con fuerza, salir a las calles y exigir que se nos escuche. Lo veo como una forma de cuidado, una herramienta de sobrevivir también. Entonces, porque vivimos más en Honduras, más que todo, pues desde el hecho de nacer mujer ya corres un gran riesgo. Entonces, no hay más, o sea, se te obliga más que todo pues a sobrevivir a una y otra cosa, y más cuando estamos gobernados por estados patriarcales que violentan constantemente nuestros derechos como mujeres, como madres, como hijas, como activistas. Entonces, es el feminismo lo que ha hecho pues es acuerparnos, empoderarnos y avanzar constantemente, aunque no es fácil, no ha sido fácil las luchas, pero nos acuerpamos para avanzar, nos acuerpamos para sobrevivir, nos acuerpamos para sanar, y porque estamos convencidas de que solo organizadas, tanto dentro de nuestros territorios como fuera, que debemos también romper, tanto debemos romper ideas patriarcales como romper fronteras. Lo que es los sistemas patriarcales están matándonos en todos los espacios, en todos los territorios. Entonces, el feminismo es una gran red a nivel global que hará cambios, y estamos avanzando, estamos yendo por una línea segura, creando pues nuevas resistencias, nuevas formas de cuidado. Y para mí pues el feminismo, tanto en lo personal, me ha salvado la vida, y me siento orgullosa de lo que he aprendido en este caminar, en este recorrido junto a mis hermanas. He aprendido mucho, entonces, y me he empoderado de esa forma. Y estoy 100% segura, y a más del 100, de que estoy donde debo estar, y estoy con la gente correcta, en el movimiento correcto. Estoy acuerpando las luchas de mis hermanos en Honduras, de mis hermanas. Estoy acuerpando las luchas de nuestra comunidad migrante, tanto en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, porque formo parte de varios colectivos aquí. Porque quien lucha y lleva el feminismo dentro, esté donde esté, se acopla, acuerpa, se mezcla y surge ahí pues nuevos conocimientos. Entonces, para mí el feminismo es más que todo pues es una red de cuidados, y es espacios para hermanar, donde se crea familia.
Muchísimas gracias, Dalila. Nenas, vamos con el vídeo. Entramos vídeo, a ver si me sale bien. A nivel logístico, voy a intentar hacer una traducción simultánea. Si veis que no se entiende porque el volumen no va bien, pues voy a ir parando cada rato. Pero si os parece, intentamos primero a ver si podemos ganar tiempo. Hacemos un intento del primer trozo y si me decís que no va bien, pues paramos y tomamos otro y lo hacemos de otra forma. Gracias. ¿Lo veis así? ¿Empiezo? A ver, subo volumen. Sí, nena, se ve. Vale, perfecto. Venga. El feminismo para mí se trata de trabajar por la cuestión de la cuestión de la mujer. Se trata de hacer todo lo que se hace, todo lo que se piensa, hacerlo de una forma que nos preocupemos por la mujer. Para mí, se ha convertido en una mentalidad, en un hábito. Todo lo que nosotras hacemos tiene que ser pensando en el feminismo. Para mí, eso es la definición de feminismo. ¿Se entiende así? ¿Va bien? ¿Sí? Vale. Sur la cuestión de la femme, vraiment à outrance, en faire même sa devise. Es necesario hacer como si fuera nuestra divisa, hacer como si fuera nuestro caballo de batalla cada día. ¿Qué me ha impulsado a mí a trabajar por la promoción de los derechos de la mujer y por el feminismo? Me siento revelada delante de dos aspectos. Una tiene que ver con la situación política, económica y social que está atravesando el Congo desde hace décadas. Una situación que ha estado marcada por guerras de repetición. Una situación en la que ha sido la mujer la principal víctima. Ha sido violentada, ha sido enterrada viva. Ha sido agredida en sus genitales, ha sido golpeada. Ha visto cómo mataban a sus hijos, ha visto cómo se maltrataban a sus maridos. Ella es la principal víctima, directa e indirecta. Esto me ha impulsado a rebelarme. No tenía los medios para hacer otro tipo de rebelión, por eso mi revolución se ha convertido en lo que estoy haciendo, en la promoción del feminismo, en la promoción de la mujer. Otro eje que es el que que también me ha revolucionado tiene que ver con las costumbres y las tradiciones y las mentalidades del Congo. La mujer continúa estando marginalizada. La mujer es considerada como un objeto, es una persona considerada de segunda categoría. Es considerada como esa esclava que tiene que hacerlo todo por su comunidad. Para mí el feminismo a día de hoy se ha convertido en un combate personal, porque no tolero más la injusticia. La injusticia contra la mujer ni la impunidad ante los crímenes cometidos contra la mujer. No estoy dispuesta a tolerar más que las mujeres sean aviolentadas. Es un combate que tenemos que llevar a cabo día a día, en lo cotidiano.
Dans ce même ordre d'idées, je dirais aussi que par... En este mismo orden de ideas, también diré que genre, par rapport à la recherche de moyens, je pensais que c'était en lo que concierne al género y en la búsqueda de recursos, la priorité c'était de renforcer le pouvoir économique dans un... Se ha convertido en una prioridad reforzar la posibilidad económica de las mujeres. En un contexto en que las mujeres son pobres, donde las mujeres están marginalizadas, hay que reforzar su poder económico. Eso ha hecho que estemos trabajando en el campo del emprendedurismo. ¿Cómo se dice? Ayuda. Emprendeduría. En el cadre de la agricultura. La cría de animales. ¿Cómo se dice eso? Élevage. Ayuda. La ganadería. Ganadería. Gracias. Les moyens de se prendre en charge. Para que puedan tener los medios necesarios para hacerse cargo de ellas mismas. El hecho que en nuestra casa la mujer sea pobre, esto ha hecho que esta mujer no pueda presentarse ni en espacios políticos. Los medios, los recursos distribuidos para hacer campaña son incluso distribuidos de forma desigual entre hombres y mujeres. Se dan muchos más recursos a los hombres que a las mujeres. Eso provoca que las mujeres se retiren de la política. Eso hace que las mujeres no tomen el camino de la política. Eso hace que no participen en la gestión y la gobernanza local. Es por eso que hemos pensado que, además del refuerzo de las capacidades de las mujeres, además de la movilización y de la sensibilización, se tiene que trabajar sobre el en el bolsillo, en la parte económica, el poder económico, porque cuando se es fuerte económicamente es más difícil resistirse a manipulaciones. Para contribuir a limitar todas esas circunstancias que limitan a la mujer. También quería añadir que la forma en que nosotras trabajamos con la comunidad. Satisfaite au fait jusque-là, parce qu'il y a quelques années, on était buté à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes, mais aujourd'hui, les mentalités. Yo diría que sí que ha habido ciertos cambios, cierto proceso, porque había algo histórico que ha mejorado. Évolue progressivement. Hay una evolución progresiva. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de filles à l'école. Aujourd'hui, on sent qu'il y a. A día de hoy hay muchas más niñas en el colegio. Muchas mujeres en organizaciones de la sociedad civil. Hay un porcentaje en la vida política. No hay muchísimas, pero hay. Y aunque no se ha conseguido el objetivo, estoy satisfecha de ese proceso. Me siento muy satisfecha, pero quiero continuar el combate. Porque creo que hay todavía mucho por hacer. Porque hay mucho por hacer por manca de voluntad política. Retrograde face aux constructions sociétales qui...
en relación a pensamientos retrógrados. Judith bloquea la femme, c'est un combat. Que bloquean la mujer. Se cuenta, ¿no? Mais il y a l'espoir parce que nous avons déjà travaillé. Pero tenemos la esperanza porque se ha trabajado ya mucho. Que le fruit commence à venir. El fruto, empezamos a recoger los frutos. Appetit. Poco a poco. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, gracias. Lo he oído. Ostras. Pues a raíz de los tres testimonios de las invitadas, una de las cosas que creo que no sé, que son transversales, ¿no? A los tres, a las tres vivencias, es que realmente el feminismo precisamente tiene este alcance global, local, ¿no? Es decir, si no se actúa desde esta perspectiva, Nadia lo decía, ¿no? Desde el feminismo o Dalila, ¿no? Es esta gran red que genera hermandad, ¿no? Que genera o propicia de alguna manera la transformación social, pero claro, es evidente que en cada contexto se deben de desarrollar, ¿no? Acciones pues concretas, debido pues bueno, también lo que las tres decían, ¿no? Pues en mi territorio pasan estas cosas. Marichel, por favor, un poquito más alto, que te has... Uy, disculpad. Vale, perdona, gracias por decírmelo. Pues eso, ¿no? De que es obvio y es evidente de que en cada contexto, según las presiones de violencia estructural que tengan las mujeres, pues se tiene que organizar, crear metodologías y sobre todo crear esta cultura de la resistencia que tanto caracteriza al feminismo hoy en día, ¿no? Porque es que nos encontramos que a cada paso que damos, ¿no? Enseguida el sistema nos reasigna o se empeña en reasignarnos otra vez a este orden estructural o incluso narrativo, ¿no? Que es el que debemos ocupar. Entonces a mí me gustaría ahora trasladar esta pregunta a las tres, ¿no? Dada que la lucha por el feminismo es tan político, el feminismo es tan global, local, ¿no? Que tiene esta cosa de que, bueno, tiene esta capacidad. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo aplicamos esta cultura de la resistencia en nuestros propios territorios? Y sobre todo, ¿qué estrategias de resistencia hay? ¿No? Porque luego, al final de toda, que yo no lo he dicho esto, al final de toda la actividad tendremos unos 30 minutos para poder conversar con las invitadas, ¿vale? Y supongo que habrá muchas preguntas a hacer en este sentido, porque ya cuando preparábamos la acción, muchas veces teníamos esto, ¿no? Es decir, nos ha costado tanto sobrevivir a este 8M en momentos de pandemia y en momentos de que ha crecido este discurso del odio, que queremos aprender, ¿no? De esta cultura de la resistencia, hacerla como más extensiva. Entonces, esta es la pregunta que trasladaríamos ahora a las invitadas. ¿Por qué es tan importante, ¿no? Trazar los feminismos desde el territorio y cómo contribuye esto de hablar desde la tierra, ¿no? De hablar desde el contexto, de hablar desde lo comunitario, cómo contribuye a solidificar esta cultura de la resistencia. Nadia, por favor. Muchas gracias. ¿Qué pregunta más difícil, como decimos? Antes de responderte, me gustaría añadir una cosa y es que no solo molestamos al sistema, sino que se siente atacado, que se siente en peligro. Por lo tanto, la reacción es muy brutal en contra de las mujeres. Muchísimas veces hasta que llega el ataque a tu vida individual, a tu manera de ser, a tu manera de estar. Y entonces, como bien ha dicho Dalila, ser feminista es también una manera de ser, es una manera de actuar cotidianamente. Yo casi muchas veces estoy harta porque siempre estoy... respondiendo a un comentario, estoy siempre haciendo una reflexión a algún compañero de trabajo, en la calle, etc. Es una lucha cotidiana de todos los días, en tu casa, con tus hijos, yo tengo solamente varones, entonces es una manera de ser, pero es cotidiana, es una lucha cotidiana, no es a un momento dado en que tú estás hablando de feminismo
y se queda ahí, sino que es una lucha de manera individual, de manera cotidiana. También quiero hacer una pequeña observación, y es que nos hubiera gustado también hacer esas mismas preguntas a una feminista de Baleares y un poco tener ese intercambio entre nosotras para conocer y qué diferencias pueden existir entre las feministas en Baleares y en otras regiones en España. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos intercambiar, aprenderlas unas de las otras. ¿Cómo podemos resistir y cómo lo estamos haciendo? Lo he dicho, de manera individual. Es que es una manera de ser, de actuar, de manejarte en esta sociedad. Y no es nada fácil, porque te critican por tu manera de estar, por tu manera de vestir, por tu manera de tener el pelo corto, por. Después es a nivel colectivo. Y es desde la sororidad, lo digo bien, espero, y también de la solidaridad. Resistimos también gracias a muchas veces actuaciones colectivamente, pero también con otras mujeres, con mujeres que no necesariamente se sienten como feministas. Y muchas veces lo primero que ahora mismo, actualmente, yo cada vez oigo mujeres dicen, yo no soy feminista, pero... Entonces intentamos, a pesar de que estas mujeres no se sientan como feministas, poder tenerlas con nosotras, porque coincidimos en algunas cosas, podemos coincidir. Y seguramente que son feministas, pero no se dan cuenta de que lo son, porque cuando empiezan a hablar, dices, bueno, esto es el feminismo. Porque tú me dices, no, yo no soy feminista, pero me molesta tal discriminación, me gustaría la igualdad en tal terreno. Entonces ya es una manera de ser feminista. También desde las actuaciones, desde los diferentes encuentros que hacemos, los diferentes talleres de sensibilización que hacemos con hombres y mujeres, y sobre todo con mujeres, porque los hombres no quieren integrarse, no quieren venir, aunque intentamos que se integren, y es todo un reto que tenemos de trabajar las masculinidades tóxicas y trabajar sobre las masculinidades positivas, y eso es todo un reto, y es muy difícil trabajar también estos temas con hombres. Yo creo que a partir de esos encuentros, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, en crear redes en momentos oportunos, porque también la creación de redes tiene muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos por varias razones, pero también redes a nivel regional. Estamos en redes con varias asociaciones del mundo árabe, y también a nivel transnacional, y sobre todo con países como España, pero también como Francia, como Italia, etc. Creo que son esas las estrategias que nos permiten continuar a luchar y tener el apoyo interno, pero también externo, porque muchísimas veces desde Occidente se ignora toda esta lucha de las mujeres en países como Marruecos. Siempre se tiene esa imagen de mujeres sumisas, manipuladas, y no como activistas, como sujetas políticos que intentan cambiar. Siempre se transmite una visión muy estereotipada, muy de víctima, y no de persona como activistas. Oh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y me quiero anticipar ahora un poquito, me lo vais a permitir antes de darle el paso a Dalila, que es que incluso Dalila, hablando con ella, nos decía, ¿no? Nosotras también queremos establecer un diálogo con vosotras, que no es esa, pero en un momento dado, cuando nosotras pensábamos en la organización de la acción o de la actividad, hay una cosa que
que a lo mejor pecamos de, no sé, ya luego nos psicoanalizamos todas, si queréis, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa mucho, que es que el trabajar el derecho a la propia voz. En nuestro contexto, nosotras es verdad que nos oímos mucho, ¿vale? Estamos todo el día hablando nosotras y nosotras y nosotras. Entonces, queríamos una apertura de dar voz y reconocimiento a unas voces que normalmente no tenemos la oportunidad de escuchar ni acceder a ellas, porque nos despistamos y porque nos invade el ruido, ¿vale? Entonces, era un espacio que lo hemos pensado de esta manera, pero tomamos nota para que no nos vuelva a pasar nunca más, ¿vale? Y agradecerte mucho las palabras, ¿no? Esta necesidad de red. Otra vez, lo local global, si no, no funciona la cosa. Muchas gracias. Dalila, perdón, tu turno. Disculpa. En mi territorio, en mi pueblo, pues el miedo es una de las cosas con las que caminamos todo el tiempo, y creo porque lo hemos mamado desde el seno, el miedo desde niñas es no vayas por aquí, no te pongas corto, no salgas, no estés donde hay muchos varones. Entonces el miedo se nos ha ido metiendo hasta los huesos. Entonces, porque ha sido como una forma de protegernos de nuestras madres, pero al mismo tiempo nos limita a ese empoderamiento de nosotras mismas. No se nos hablaba de tenemos derecho a esto, tenemos derecho al otro. O sea, ponerse una falda corta es un acto suicida. Entonces, porque somos culpables hasta de nuestras propias muertes, que porque íbamos corto, que porque íbamos pintadas, que porque esto y porque el otro. Entonces, hemos vivido con esos miedos y con límites para poder ser vivas, y pues esas son las cosas que hemos ido desconstruyendo, que hemos rompiendo esas ideas de que ser una buena mujer solo es aquella que anda con la falda bajo las rodillas, la buena esposa, la buena hija, que un acto de ser feminista es un acto de rebeldía, un acto para ellos, para muchas personas conservadoras que aún están con esas ideas de que somos la costilla, que somos la costilla del hombre, y que él es la cabeza y nosotros quizás somos los pies o la cola, no sé qué seremos, según. Entonces, porque siempre están queriendo que seamos ahí sumisas, sin voz, sin derechos, sin nada, o sea, que seamos siempre las obedientes. Entonces, nuestra rebeldía en el feminismo ha hecho que también se nos ataque de mil formas, porque no comprenden, porque sus mentes están cerradas, porque tienen ideas tan patriarcales, tan metidas, tan adheridas a sí mismos, que nuestra rebeldía les molesta nuestra alegría, les molesta que gritemos que nos queremos vivas, que nos queramos seguras, que nos queramos a salvo. Entonces, es todo esto que hemos venido haciendo, y hemos resistido porque estamos las unas a las otras, porque estamos constantemente recordándonos que el amor propio es una también de las bases. Que si yo me amo, me respeto, y si yo puedo amarme y respetarme a mí misma, puedo y debo hacer lo mismo con todas mis hermanas. Porque eso pues es hermanar y cuidar, protegernos, siempre estar pues las unas a las otras, porque como les decía, también es una forma de cuidado, es una forma de sobrevivir en estos espacios. Entonces, el feminismo, tanto dentro de la comunidad, ha despertado todo este amor que ha estado como oculto y que ha sido como, ha venido siendo como transformado en ese romance del amor bonito, el amor lo soporta todo, el amor lo puede todo, el amor que porque te amo te golpeo, que porque te amo te celo, que porque te amo no salgas, no hables, y ahí de forma... de forma sigilosa nos van como metiendo en una jaula, que al amarnos nosotras mismas de una forma prioritaria, podemos abrir esas jaulas desde adentro.
son jaulas que podemos abrir y ser libres y reparar nuestras alas y volar. Y al volar vamos a defender nuestros derechos y los de nuestras hermanas y en base a derecho también. O sea que por ser mujeres tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a ocupar espacios dentro de política, dentro de organizaciones, que también podemos crear cosas impensables, que porque ser mujeres se nos limita, que por ser mujeres no podemos. Entonces basta ya de ese no debe, no puede, no es para usted. Entonces nosotros somos muy capaces de desarrollar todo lo que nos propongamos. Y nosotros de esa forma hemos resistido muchos golpes, muchas represiones de forma organizativa, creando espacios entre nosotras mismas, tanto para sanar, para escucharnos, para darnos herramientas de protección, como el siempre estar diciéndonos entre nosotras cuando algo nos ataca de forma directa o indirecta, a dónde vamos, y de qué cosas nos ponen en peligro, compartirlo entre nuestras propias hermanas, para estar juntas, para siempre saber dónde vamos, porque sacar los pies de la casa a las 10 de la noche de nuestros hogares, no sabes si vas a regresar, no sabes si vas a aparecer en un saco o por allá en una red de trata, porque nuestros cuerpos están siendo violentados, nuestro cuerpo y territorio está siendo prostituido, somos para los ojos de muchos, somos objetos sexuales, somos simplemente un bulto y de carne y hueso sin derecho. Entonces, nosotros en base a de la forma que nos hemos organizado, de la forma que nos acuerpamos, de la forma en que nos cuidamos, de la forma en que nos empoderamos, es que hemos ido avanzando y hemos ido rompiendo todas esas ideas que por cuidarnos se nos han metido y se nos han calado hasta la última médula. Entonces, pues, para mí el feminismo, para mí, desde que empecé a empoderarme, para mí es una forma de vida, como dice la compañera, lo vivo, lo aplico y lo defiendo. Mil gracias, Dalila. Me ha encantado. Lo vivo y lo aplico. Si es con ya, ¿qué más? Muchas gracias. Y Nena. Venga, Osama. Nos vídeo 2. Anat, ¿ve cómo está yendo antes? ¿Ha ido bien como lo hacíamos antes? Yo creo que sí. Vale, pues acción autour du féminisme dans notre milieu. Nuestras acciones en el feminismo en nuestro entorno. Sí, plus les organisations de la société civile. Son sobre todo las organizaciones de la sociedad civil. Organización femenina que de organizaciones femeninas combat, que han tomado la rienda de ese combate. En charge la promoción del liderazgo femenino, que están poniendo en marcha mecanismos para el liderazgo femenino. De la promoción del feminismo. Que c'est vrai, il y a déjà des hommes petit à petit qui sont en train de comprendre. Estamos notando que poco a poco van saliendo hombres que van comprendiendo poco a poco el sentido. Que hay que necesariamente asociarse a las mujeres. Travailler avec la femme, mais que hay que trabajar necesariamente con las mujeres. Pero es un combate que todavía es específicamente de mujeres. Nosotras empezamos a hablar de lo que llamamos masculinidad positiva. Para intentar desenterrar aquellos hombres que empiezan a comprender la realidad. Para que empiezan a entender que las mujeres no son enemigas de los hombres.
que son necesariamente contrapartes con las que hay que construir. Un país como la RDC, un país... Un país como la RDC, un país post-guerra, un país post-conflicto, posguerra. Y hay muchos desafíos a cela. Y hay muchos retos en relación a eso. Y hay muchos desafíos a cela, porque en ciertos milieux, la plupart d'ailleurs, au sud, que vous, par exemple, ma province, à l'est de la RDC. Por ejemplo, mi provincia de la RDC, en el sud Kivu. On continue de penser que la femme c'est pour la maternité, la femme. Se continúa pensando que la mujer está relegada a la maternidad. Pour le ménage. La mujer es para estar en casa. Femme ne peut pas parler en public. La mujer no puede hablar en público. On continue encore à penser à ce siècle d'aujourd'hui que la femme. Se continúa pensando en nuestro siglo. Que la mujer no puede ir al colegio. Es uno de los retos que nosotras nos encontramos. ¿Qué hacemos para hacer frente a ese reto? En las actividades de sensibilización. Sensibilización comunitaria, nos asociamos ya les hombres. En las actividades de sensibilización comunitaria buscamos la forma de asociar a los hombres. Donde hay mujeres también asociamos a hombres para que ellos puedan entender que eso que estamos haciendo no es un combate contra ellos. Es un combate por la equidad de género. Es un combate para que la equidad de género se convierta en una realidad en nuestro entorno. Y el segundo reto al que nos enfrentamos es un reto de educación de base. La educación de base no nos ha facilitado la tarea. En una sociedad en la que una muñeca es el juguete que se compra para una niña, se la está preparando ya para la maternidad. L'avion, le véhicule, el balón, el avión, el vehículo, el coche, sont achetés pour le garçon, on le prépare. Son los juguetes comprados para los niños. Lo están preparando ya a grandes trabajos, a ocupar grandes puestos, puestos importantes, puestos de responsabilidad. La educación de base nos limita y no nos ha facilitado la tarea. ¿Qué hacemos para hacer frente a esos retos? Estamos trabajando para resistir incluso delante de las grandes instancias políticas. Dans l'éducation à l'école, on intègre des programmes de leadership féminin pour que déjà. Ponemos en marcha iniciativas de liderazgo femenino en las escuelas. Les ambitions, les expertises des enfants se dessinent dès le bas âge. Para cambiar desde cortas edades ese diseño que se está haciendo de cómo tienen que ser las mujeres. Pour essayer de mettre fin à cette éducation biaisée où on pense que le garçon ne... Para poner fin a esa educación que pone límites y que decide cómo tienen que ser las mujeres o los hombres. Pas jouer à la poupée où on pense que la fille ne peut pas jouer au... Y que hace pensar que un niño no puede jugar con muñecas y que una niña no puede jugar a fútbol o hacer lo que tradicionalmente hace el hombre. El otro reto que encontramos es el reto vinculado a las costumbres. Hay una manca de voluntad política.
avec la constitution qui prévoit déjà 30. Tenemos una constitución que prevé un 30% de representación de mujeres. Avec une loi sur la parité. Hay una ley sobre la paridad. Avec la résolution 1325. La resolución 1327. La RDC fait partie. Avec de la que el Congo hace, forma parte. Textes juridiques nationaux, internationaux, hay textos jurídicos nacionales e internacionales la RDC a pris parti. En los que la RDC ha tomado partido. En tant que la protección, la promoción, la participación de femmes ne deviennent pas des réalités. Pero aunque está toda esa normativa, vemos que la realidad no refleja lo que normativamente está establecido en el Congo. Es porque falta voluntad política. Il suffit, par exemple, que les autorités disent aux partis politiques qu'on ne reçoit pas une liste où il n'y a pas 30% de femmes. Sería tan fácil como que las autoridades no permitieran que esos partidos políticos que no cumplen esos mínimos no pudieran participar. Si ese límite existiera, inmediatamente esos partidos se verían ante la obligación de tener que buscar esas mujeres que formaran parte de esas listas para completar los mínimos, al menos. Que nos dice cada día que no hay mujeres. Il suffit que la autoridad diga que en todas las instituciones del país. Basta con que las autoridades digan que tiene que pasar esto. 30% de femmes, mais ça va, sauf... que tiene que haber ese 30% mínimo de representación. Automáticamente, inmediatamente, mais vous sentez que l'autorité n'en fait pas une priorité. Pero sentimos que las autoridades no toman eso para nada como una prioridad. Es un défi y esto es un reto enorme. Continúa encore à bloquer parce que... Que continúa a bloquear el avance. Changer la situación de la femme, il faut être là où on prend des décisions. Porque para cambiar la situación de la mujer necesariamente hay que estar en los espacios donde se toman decisiones. Pour changer l'état de la femme au Congo, il faut être là où les décisions. Porque para cambiar la situación de la mujer en el Congo, hay que estar donde se toman esas decisiones. La gouvernance locale, c'est au Parlement. En la gobernanza local, en la gobernanza nacional. Je vais vous donner un exemple banal au Congo, par exemple. Os voy a dar un ejemplo banal en el Congo. Aujourd'hui, on a interdit au Parlement que ce soit. A día de hoy se ha prohibido en el Parlamento. Parlement national ou provincial. Provincial o nacional. Que la mujer no puede entrar si lleva pantalones. ¿Y a qué se debe que se haya podido tomar esa decisión? Se ha votado. Y en el Parlamento pues, se ha tomado como la democracia, se ha votado. Se han tomado en cuenta los votos a favor y los votos en contra. Pero el número reducido de mujeres que formaban parte de ese parlamento la decisión pasa en desfavor. Es lo que ha permitido que se tomara la decisión que se ha tomado. Voilà, aujourd'hui tu peux pas fouler ton pied dans le parlement au Congo si tu ne portes pas de pagne. Y a día de hoy una mujer no puede entrar en el parlamento si no va vestida con telas o una falda. Tu peux pas entrer parce que ça a été voté comme ça. Pero no puedes entrar porque ha sido votado así. Imaginez si on avait 300 députés femmes sur les 500. Imaginemos si en las 500 personas que están en el Parlamento, 300 fueran mujeres. La decisión habría sido otra. Y podríamos haber utilizado pantalones para entrar en el Parlamento. Y ese es un ejemplo gráfico de los retos. Estamos haciendo resistencia, intentando involucrar a esos parlamentarios
para cambiar la política, para poder votar leyes que sean favorables a las mujeres. Estamos ayudando a formar a las mujeres. Elle brigue plus tard les mandats politiques. Voilà, nous avons des pépinières, des jeunes filles que nous sommes en train d'encadrer. Y por eso estamos formando a mujeres que futuras mujeres que en un futuro pueden dedicarse a la política. Que la politique devienne aussi leur histoire pour changer les choses en faveur. Y que entiendan que la política tiene que ser parte de su historia, tienen que participar en la política. De la femme au Congo aujourd'hui. Ahí. Ahí es nada, ¿no? Participar de la política. Creo que este es el gran reto, porque sí que tenemos, creo, ¿no?, la posibilidad de estar, pero no sé si la voz se escucha o llega, porque es otra cosa también, ¿no? Ostras, de unido. Mirad, voy a saltarme un poco el guión. Espero que mis compañeras no me maten, ¿no? Porque es una decisión así medio improvisada, pero es que ya llevamos un poquito más de una hora, ¿vale? Yo sé que Nadia, además, tiene el tiempo justito. Y nos queda una última pregunta que en vez de, yo propongo o sugiero, a ver, ¿qué os parece? Porque esta última pregunta realmente tenía que ver o quería, ¿no?, a encararse a cuáles son los retos globales que tiene que tomar el feminismo, ¿no? Es decir, para procurar esta transformación a lo grande, ¿no? Que es verdad que estamos partiendo, esto nos queda clarísimo, de contextos muy pues idiosincráticos, ¿no?, y contextos políticos y económicos y sociales y culturales e históricos que realmente, ¿no?, cada uno tiene que contextualizarse. No valen los feminismos universalistas en aquel sentido, ¿no?, porque si no, no estamos reconociendo a las distintas violencias, ¿no?, y las interseccionalidades propias, ¿no?, de cada sitio, pero también a ver cómo empujamos globalmente el mundo desde el feminismo, ¿no? Entonces aquí me gustaría que, siguiendo un poquito el orden y las intervenciones de las ponentes, pero que ya nos sumáramos al debate, es decir, dar la voz a todas las personas también invitadas, ¿no?, o que se han apuntado al evento, porque yo estoy segurísima de que cada una tiene una pregunta que hacer. Desde la cooperación tenemos, por ejemplo, ¿no?, la pregunta de ¿la cooperación está ayudando a empujar el feminismo realmente? O sea, ¿está posibilitando a este cambio de estructuras o está posibilitando estos derechos a la propia voz o estos procesos, entre comillas, emancipatorios, ¿no?, de las mujeres para que puedan acceder a los derechos humanos, o realmente no? Desde el movimiento tendremos otras preguntas, ¿no?, y a ver qué es lo que tenemos que hacer para activarnos globalmente para que realmente la voz sea una, pero muy diversa en sí misma, que este es el reto de que explica el huevo y la gallina también, ¿no? O sea, que realmente creo que tenemos frentes abiertas. Así que yo os invito a, primero, ¿no?, que intervengan quizás Nadia y Dalila, y a ver cómo hacemos también para incorporar el testimonio de Jolie, que ella yo creo que también ha contestado esta última pregunta. Pero ya que todo el mundo se sienta más o menos libre, si quiere ya tomar notas para empezar a preguntar, por favor, y abrir un poco el debate. ¿De acuerdo? ¿Os parece más o menos así? Nadia, por cuando quieras. Sí, bueno. Yo creo que los retos son múltiples y diversos. Primero, en continuar a resistir en nuestra lucha frente a los retrocesos que estamos viviendo, sobre todo cuando tenemos gobiernos conservadores, pero también después de esta pandemia que ha tenido unos impactos muy graves sobre la situación de las mujeres, y lo sabemos muy bien. Entonces, continuar en esa lucha y que nos demos cuenta de que el empoderamiento de las mujeres, sobre todo el empoderamiento económico, aquí es muy necesario. Pero claro, no solamente, sino también a nivel de sensibilización sobre los derechos de las mujeres, pero intentar inventar otras maneras para llegar a la gente, sobre todo para llegar a los jóvenes, a chicas y chicos. Y eso, la manera de trabajar que hemos tenido hasta ahora, creo que ha llegado a su límite. Entonces, tenemos que inventar otras maneras, que implicar
también a las jóvenes para que, porque ellas tienen otras maneras de ver las cosas, otras maneras de trabajar, y que puede que una generación, y hablo de la mía, estamos a nuestros límites, a nuestras maneras de ver. Y eso es todo un reto, todo un reto para Marruecos. Creo que no solamente, seguramente que tenemos más o menos ese mismo reto. También uno de los retos, aprender a trabajar en redes. Y creo que a nivel nacional nos cuesta todavía. Redes que se forman, pero que una vez terminada una actividad se separan y no hay una cierta continuidad. También hacer encuentros para intercambiar las diferentes experiencias que existen en diferentes países. Creo que lo que más compartimos, desgraciadamente, las mujeres a nivel universal es el patriarcado. Y Dalila, hablando un poquito del contexto, de la manera de vestir en su propia comunidad, me he sentido como si ella estaba hablando de Marruecos. Mira qué contextos tan separados, pero que tenemos las mismas, vivimos las mismas discriminaciones. A nivel de, también Julie ha hablado de la voluntad política y creo que es una cosa, es un reto esencial en estos contextos actualmente, y tendría que ser esta oportunidad de la pandemia para cambiar esa voluntad y que sea verdaderamente efectiva y que haya una representatividad política de las mujeres en los puestos de decisión. La Constitución marroquí habla de la paridad, pero hasta ahora apenas llegan las mujeres al 20% en el Parlamento, por ejemplo, y muchísimo menos en el gobierno. Y creo que esa voluntad política tiene que acompañarse de una estrategia global sobre la igualdad, pero una estrategia que no sea en papeles, porque aquí se hacen muy bonitas estrategias, pero que se quedan solamente en el papel, con recursos financieros, con medios económicos y con recursos humanos, gente competente y gente convencida de la igualdad, porque se hace una estrategia con un gobierno que está encabezado por el Partido Islamista que no cree en la igualdad para nada. Entonces, claro que se desvía completamente del objetivo. Otra cosa sobre la cooperación, yo creo que sobre la cooperación se va a necesitar un encuentro solamente sobre ello, porque hay muchísimas cosas que decir. Pero yo, de manera general, voy a decir que, por ejemplo, la cuestión de género se ha transformado en una moda. Entonces, asociaciones que no tienen nada que ver con la igualdad, pero claro, al hacer sus propios proyectos, pues ponen la perspectiva de género, intentan trabajar con mujeres, pero no se lo creen. Y ese es el problema. Y llegan a tener una buena parte de los fondos de cooperación. También algunas asociaciones que son conocidas, que no trabajan, no tienen nada que ver con la igualdad. Al contrario, que fomentan discursos opuestos al feminismo. Asociaciones que van a crear centros de escucha a mujeres víctimas supervivientes de la violencia y que tienen muchos fondos de cooperación y después fomentan un discurso de que, bueno, si te pega, pues mira, intenta con dulzura cambiarle, intenta organizarte de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece bastante grave. Pero sí, hay que también decir una cosa, que una parte también de la cooperación está apoyando a los movimientos feministas. Y durante muchísimo tiempo que hemos trabajado, muchísimas cosas las hemos podido realizar gracias a esa cooperación internacional, porque de aquí se reciben muy pocos fondos. Pero creo que puede llegar un momento en que tenemos que sentarnos y hablar de esta manera de trabajar juntas, de esta manera de cooperar. Porque muchas veces se vienen con un proyecto ya predefinido y buscamos a los socios en cierto país. Mientras que creo que la cooperación se tiene que entender desde el principio. Vamos a hacer juntas un proyecto, no hacer una subcontratación. Y muchísimas gracias. Gracias a ti.
De verdad, nos ha venido súper, súper bien. Bueno, yo hablo por mí, porque mira, porque ahora hablo yo, pero me ha venido súper bien porque realmente son estas cosas que nosotras estamos intentando cuidar en el camino del ejercicio, ¿no? Porque hemos sentido que muchas veces planteamos cosas que incluso, tanto queriendo como sin querer, resultan ser muy intervencionistas, ¿no? Por estas dinámicas neocoloniales, ¿no? Que tenemos. Y entonces, pues, creo que es el toque de atención justo. Te tomo la palabra, Nadia. Vamos a organizar solamente una reunión o un encuentro para revisar el ejercicio de la cooperación en sí mismo, ahora que ya nos conocemos. Que esto también, gracias, porque siempre adelanto mucho el discurso, ¿no, Nadia? Que es que esto es un primer encuentro entre nosotras. Quiero decir que tenemos la intención de generar muchas más encuentros para continuar aprendiendo, porque con uno pues tampoco nos quedaremos cortitas. Y ahora nos hemos conocido y a partir de aquí te tomo la palabra y nos volveremos a ver para trabajar de una manera más concreta este ejercicio de la cooperación que nos preocupa un montón. ¿Vale? Gracias. Dalila, ¿tú qué dius? Bueno, como dice nuestra hermana, tenemos muchos retos, la verdad, tenemos muchas líneas que seguir sobre la mesa y mucho trabajo por hacer, por mejorar, siempre evolucionando para mejorar todo, ¿no? Entre los retos, pues es eso, que dentro de los movimientos feministas impulsemos estos cambios y abriendo brechas y caminos para, pues, dentro de la política llegar a los lugares, como dice nuestra hermana, a tomar decisiones, porque nosotros estamos como fuera de la burbuja y los hombres, los machos, por decir, tomando decisiones, hasta por el aborto, como si ellos parieran. Entonces, tomando decisiones sobre nuestros cuerpos, cuando es más que obvio que nos culpan por todo. Entonces, pues hay muchos retos entre esos, pues ir creando. También desconstruyendo desde la cuna esos cambios que queremos ver en otros, crearlos dentro del núcleo familiar, que desde ahí empieza, como dicen allá, en casa de herrero, cuchillo y palo. Entonces no, o sea, no podemos ser feministas fuera de casa y dentro de casa otra cosa. Entonces, pues, la primera escuela es nuestro hogar, el cambio dentro de nuestro círculo familiar y así, porque esto es como tirar una piedra en una fuente que empieza con una pequeña onda y poco a poco va creciendo y va creciendo hasta que una voz se hace dos, tres, cuatro y después somos miles a nivel global en un solo grito. Entonces es ahí donde vamos a fortalecer tanto las redes como los vínculos, como nuestras luchas, hermanar luchas a nivel global. Lo que se está haciendo en este momento es una forma de hermanar, de abrazar las luchas, la de Guapinol, la de mi gente, mi pueblo, la de nuestras hermanas. Pues solo como decía ella, se identifica con lo que yo dije, porque yo igual me identifico con muchas historias de nuestras hermanas y he llorado porque, aunque no conozco a muchas hermanas, cuando veo en las noticias sus cuerpos violentados, sus cuerpos usados, sus cuerpos tirados, eso me lo hacen a mí. O sea, cada vez que tocan a una hermana, me tocan a mí. Y es de esa forma también donde hermanamos hasta el dolor, porque nos duele, porque nos sangra también el alma con la violencia que estamos enfrentando. Entonces vamos por un buen camino, pero hay mucho más, tenemos que ir cambiando las nuevas formas de cuidar, porque estamos viendo que hasta ahorita pues sí nos han ayudado, pero necesitamos aún más y un trabajo de desconstrucción también hacia nuestros hermanos, porque pues no es el 100% que están ejerciendo toda esta violencia contra nosotros, pero sí una gran parte. Entonces desconstruir todo esto para que vuelvan a nacer de la ternura, y no para que nos vean como hay, como algo cristal, como un tulipán tan delicado, no, sino para que tengamos una idea de igualdad, de derecho, de que valemos, en una balanza tenemos el mismo peso, que nadie vale más que el otro.
Entonces, porque no es la guerra declarada contra ellos, es la guerra declarada contra esas ideas patriarcales, sobre esas violaciones físicas, psicológicas, que se nos viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y para que nosotros estemos aquí, este es uno de los frutos que, por lo cual han luchado nuestras hermanas, nuestras mujeres que han luchado en el pasado por estos cambios que nosotros estamos, pues, de alguna forma, pues, disfrutando el derecho de algunos espacios en los que hemos podido ir accediendo, pues son resultado de luchas pasadas. Y las luchas que nosotros estamos llevando en este momento serán los logros que nuestros hijos e hijas van a vivir, y ellos impulsarán otros cambios, porque siempre nos van poniendo piedras en el camino, pero pues el reto también, una de esas, es ir quitando las piedras o recogiéndolas y armar algo para que nos sirva el día de mañana. Entonces, pues, entre los retos es también pensar de forma local y actuar de forma global. Hacer el cambio, como decía, desde aquí, donde vivo, desde mi punto, o sea, también ponernos a meditar un poco de si los cambios que yo estoy pidiendo los estoy también aplicando dentro de mi alrededor y dentro del núcleo familiar o el núcleo de amistades y todo eso. Entonces, pues, el reto es seguir adelante, hermanarnos, y sí, necesitamos alianzas nacionales, internacionales y globales. Entonces, sí, pues, poner sobre la mesa y empezar a repartirnos trabajos y seguir adelante, marchando juntas. Yo me quedo con lo contundente siempre de la Lila, ¿no? Que pensar local para actuar global, ¿no? Que este es el secreto, creo, ¿no? Y trasladar al mundo la hermandad esta, ¿no? Que Dios, si yo me responsabilizo de mí, tengo el deber también de cuidar al otro, ¿no? Sí, que es preciosísimo. Yo, si os parece bien, ahora lo estábamos hablando un poco por el chat con Nena y Cruz y demás, y yo abriría ya el turno de palabras para todo el mundo. Por favor, ¿vale? Al final nos queda un vídeo, pero lo pasaríamos al final, si os parece bien, ¿eh? Un poco para cerrar también con la opinión de Jolie, más que nada porque, bueno, porque ahora creo que hay muchas cosas encima de la mesa, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta que ya se haya pensado y quiera trasladar o una reflexión? Meritxell, no sé si ves un comentario de Ana en el chat. No lo veo, perdón. Sí, perdón. Dice que es muy interesante. Bueno. A ver, yo veo la de Margalida, ¿no? A mí m'agradaria interpelar la relació cost-territori... Ai, en castellano, perdón. Más arriba está el de Ana. Hay dos comentarios ahora mismo. ¿De Ana? No lo veo, por favor, pero quien lo escriba, que hable ella misma, igual mejor, ¿vale? Primero Ana y luego Margalida, ¿vale? Vale, no, yo al hilo de lo que comentaba ahora Dalila, a mí me ha parecido muy interesante cuando ha dicho que tal vez tendríamos que pensar, ¿no?, esos cambios que queremos, que los estamos aplicando realmente en el día a día. Entonces creo que a veces no tenemos tiempo para reflexionar y pensar en cómo estamos actuando, siguiendo esa frase que decías de lo vivo, lo aplico, lo defiendo, ¿no? Y quería hacer un poco más de debate al hilo de este comentario. Tengo una duda. Hola, ¿se me oye? Tengo una duda porque mi ordenador no funciona bien y yo no oigo bien tampoco. Pero Dalila ha estado hablando constantemente, ha pronunciado varias veces la palabra ternura, ¿verdad? ¿O yo lo he oído mal? La ternura. Es que me parece muy importante este aspecto, digamos, que aparentemente no es racional, porque no tiene una lógica
racional, no tiene argumentación, y es clave para el feminismo, en el feminismo, y sobre todo en el feminismo de la acción, en el que, bueno, el acuerpamiento te pone en riesgo. Y es una forma de hacer el feminismo. Entonces lo pongo en valor simplemente y le agradezco muchísimo a Lila que lo haya nombrado tantas veces porque lo dice de una manera muy natural, pero me parece que no pasa desapercibido en el discurso que yo escucho normalmente cuando escucho a otras hermanas hablar del feminismo, ¿no? Y luego una reflexión que también me hago, y no es una pregunta, es una reflexión, pero bueno, a lo mejor se convierte en una pregunta, que es ¿qué preguntas compartimos, ¿no? Porque escucho tantas respuestas tan interesantes que me completan y no sé si me he hecho todas las preguntas necesarias. Entonces, quizás la clave está en preguntarnos qué preguntas compartimos en el feminismo en diferentes partes del mundo, cuáles son nuestras preguntas compartidas, ¿no? Nada más. Margalida. Vale, no sabía si... No, yo solo también me he quedado mucho con lo de lo vivo, lo aplico y lo defiendo. Y para mí el hecho de tener la oportunidad inmensa de tener mujeres de territorios tan distintos y vinculándolo con... Dalila estuvo aquí en Mallorca, tuvimos la oportunidad de tener una pequeña conversación en el GOP, estaba ahora Lolita Chávez también, nos acompañaron con Marusia. Para mí estar un rato con ellas es como abrirte cuerpo, cuerpo, mente y razón y alma, ¿no? Es que yo me emociono cuando escucho a Dalila porque le sale esa ternura precisamente en las palabras cuando vienen atravesadas por tanta violencia, ¿no? Entonces a mí la vinculación que se hace desde estos feminismos del cuerpo-territorio encuentro que les da una fuerza inmensa y el lo vivo, lo aplico, lo defiendo también es en relación al territorio cuerpo que ellas sienten, ¿no? Y quería, nada, ver esto también como una semilla de un valor inmenso que creo que sí que nos une a todas, ¿no? Y de las que tenemos mucho que aprender, porque quizá aquí esta vinculación con el territorio que defendemos, también como cuerpo, pero también como espacio, lo tenemos un poco más perdido. Y nada, que muchísimas gracias. No sé si Algúmez tiene ganas de levantar la mano, preguntar una reflexión. Vale, no, porque yo creo que Meritxell, hay cosas que dices, ¿no? Yo he pedido la palabra. Ah, Toñi, perdón, que no te he visto. Disculpa. Y Cruz también. Y hay un comentario en YouTube también, ¿vale? Que me gustaría trasladar. Perfecto, pues primero Toñi, luego Cruz y luego el comentario del YouTube. ¿Sí? Vale. Toñi, adelante, gracias. Bueno, enhorabuena a las compañeras que veo, enhorabuena a Yoli, es una experiencia maravillosa el poderos oír, el poder compartir con vosotras. Se trataba más que de compartir, escucharos, porque en Occidente y en determinados feminismos en los que puedo estar yo, que son feminismos que tocan la realidad a medias, el escuchar otras voces nos enriquece y nos lanza como en un trampolín. Me ha encantado lo de acuerparnos, me parece una frase estupenda, necesitamos eso, acuerparnos fuerte. Y después una reflexión, porque el neoliberalismo, el patriarcado, parece una bestia difícil de atacar. Pero yo creo que muchas veces minusvaloramos el poder que tenemos y después de la pandemia yo pienso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si todas las mujeres del mundo nos negáramos a que hubiera patentes de vacunas? Que a todas nos concierne y que somos más de la mitad de la humanidad. ¿Qué pasaría? Yo creo que tenemos más poder que el que queremos darnos. O sea, que no se dan cuenta de si todas nos levantamos lo que podemos llegar a conseguir. Y después de la pandemia también hacer una valoración, que lo ha dicho creo que Dalila, una valoración de los cuidados, de lo importante que han sido los cuidados en la pandemia
y la importancia de los cuidados comunitarios. O sea, las mujeres no tenemos que dedicarnos a los cuidados exclusivamente. Los cuidados tienen que ser comunitarios y esto hay que enfocarlo desde distintas vertientes e intentar que se legisle sobre ello, porque sería una forma de quitar peso a los cuidados para las mujeres y que nos dé más capacidades para hacer la revolución, que no puede ser de otra forma que feminista. Gracias. Gracias a ti, Toñi. Muchas gracias. ¿Cruz? Pues tanto Yuli como Nadia han hecho referencia al reto de avanzar en considerarnos mujeres como sujetas políticos, ¿no? Y creo que es fundamental para la defensa de la igualdad, para defender la democracia y para acabar con el patriarcado. Además, los espacios políticos también, cuando trabajamos en la gobernanza con mujeres, por ejemplo, en nuestro caso con Senegal, las mujeres nos trasladan que estos espacios, aparte de estar muy masculinizados, son espacios donde se genera muchísima violencia contra las mujeres, y más cuanto más se avanza en el nivel, ¿no? La gobernanza local también, pero más cuando esas mujeres que llegan a los congresos, a los parlamentos, y bueno, lo vemos aquí, ¿no? Aquí en nuestro entorno, tanto en las Baleares como a nivel nacional, y yo creo que también es algo que debemos trabajar, eso a nivel local y a nivel global, y en esas redes, me parece fundamental, y desde donde podemos aprender todas cómo enfrentar estas violencias y cómo avanzar en que nos sintamos mujeres sujetas políticos, ciudadanas, con las capacidades para ocupar esos espacios de toma de decisiones para poder avanzar en estos retos que nos planteamos. Súper. O sea, creo que se nos han abierto un frente de retos aquí, unas cosas que pensar, que es increíble. Mira, recogemos, ¿no?, que Tamara me ha sido tan amable de copiarme aquí lo que pone el comentario del YouTube, ¿vale?, que lo hace Gise Farina, que es: queríamos saber si Nadia nos puede dar algún ejemplo de interacción con mujeres que no se sienten feministas, y además, ¿cómo veis que la pospandemia podemos hacer redes de cuidado internacionales? Es decir, si nos podéis dar alguna iluminación práctica en ese sentido, o bueno, una iluminación práctica, algún ejemplo, alguna experiencia que hayáis tenido la suerte de participar, o realmente cómo crear estas estrategias, que creo que sí, que lo que se está recogiendo ahora aquí precisamente tiene que ver con esto, con crear procesos participativos globales desde el feminismo, no locales, sino a ver qué hacemos. ¿Queréis primero Nadia y luego Dalila, por favor? Creo que hay una mano levantada, Nena, ¿no? Ah, sí. Ay, no lo veo, perdón, soy una moderadora horrible. Disculpa, Nena. No pasa nada. Era también para añadir un poco de reflexión a lo que estabais hablando, y también para hacer presente a Jolie en esa reflexión, en esas reflexiones, porque pensaba que algo que ella había escrito respondía también, iba en la línea de lo que decía Nadia. Y creo que como toca dos elementos: la necesidad del aprender unas de otras y de aprovechar este espacio como forma de enriquecimiento mutuo, para decidir cada una de nosotras qué aprendemos de la otra y cuándo, cómo y dónde lo aplicamos, si es que decidimos aplicarlo, con lo cual en esa parte, y luego también en una parte que introducía Nadia de los proyectos prediseñados, que es como pues ese encuentro que vamos a hacer sobre cooperación, que nos va a permitir pues entrar mucho más en ese debate de forma profunda. Pero sí que pensaba que había el final de la publicación que os decía que he compartido en el chat,
Jolie hablaba de esto, con lo cual me ha parecido una buena idea pues hacerla presente de esta forma. Y lo leo textualmente. Dice, si alguien se hace la pregunta sobre si conviene dejarnos en paz de una vez, yo le respondería de la siguiente forma. Sí, dejadnos en paz, dejad de robarnos nuestros recursos naturales y humanos, dejad de expoliarnos nuestras riquezas, dejad de cooperar para imponernos vuestras formas de hacer, de vivir y de vivir. Dejad de decirnos cómo tenemos que hacerlo para desarrollarnos, cómo debemos hacerlo para dejar de ser pobres, cómo debemos priorizar nuestras necesidades, cómo debemos hacerlo para ser buenas feministas. En este sentido, dejadnos en paz. No obstante, no olvidéis que no hay ningún pueblo en el mundo, ni tan siquiera el vuestro, que pueda evolucionar sin relacionarse con otros pueblos, sin aprender uno de los otros. Así que no nos dejéis en paz para generar espacios de intercambio y de enriquecimiento mutuo que, como es de suponer, tienen que ser necesariamente en condiciones de equilibrio e igualdad. He pensado que como resumía un poco lo que había hablado Nadia en palabras de Jolie, y como me sabe tan mal que no está aquí, que me habéis visto a lo mejor llamando y estaba intentando a ver si conseguíamos que al menos la viéramos, pues he pensado que era una forma también de hacer mi reflexión, pero también compartiendo la que es suya y escrita por ella misma. Y yo te lo agradezco un montón. Disculpa que no he visto que alzabas la mano, pero mil gracias, porque creo que de algún modo esto cierra o contribuye a concluir un poco lo que hemos puesto encima de la mesa y el propósito del encuentro, ¿no? Que es decir, a ver cómo hacemos para relacionarnos y a ver cómo hacemos para no invadir este sistema de relaciones, ¿no? Porque es tanto desde el movimiento feminista, que lo sé, porque por eso hemos estado trabajando, como desde el ámbito del ejercicio de la cooperación, este miedo o esta precaución o estas ganas de dejar estas rutinas inconscientes y conscientes que son invasivas, extractivistas, neocoloniales, no solamente en lo que es el, ¿no?, el ejercicio unidireccional del abuso de recursos, sino también de colonización de pensamiento. Entonces me parece súper bendito, exquisitamente, nada que añadir. Y lo que sí haría ahora, si es que no me olvido de ninguna mano alzada, ninguna pregunta o reflexión dejada, sería dar la voz a Dalila y a Nadia, para un poco, pues, para que sean ellas las que cierran el encuentro, no sin antes, porque no me quiero olvidar, agradecer a todas las que habéis hecho posible este encuentro, Nena especialmente, porque te has dejado aquí la traducción simultánea, que yo sé que es un esfuerzo mental grandioso, así que muchas gracias, y bueno, y a todas las demás, ¿no?, las que estamos aquí, todos los colectivos que estamos, creo que ha sido muy rico. Mil gracias, y gracias especialmente también a Dalila y Nadia, porque vamos, una máquina de tomar apuntes. Intentaré ser más fiel a lo que pueda para hacer un retorno a todas, y no sé, y si luego al terminar Dalila y Nadia hay alguna voz que también quiera decir, pues sumarse a los agradecimientos, por supuesto también está abierto. Gracias. ¿A Nadia te parece bien? Sí, yo creo que han sido más bien reflexiones que han sido compartidas, más que preguntas. Creo que se me ha hecho una sola pregunta, y es cómo hemos trabajado con mujeres que no se sienten como feministas. Pues dentro, como ejemplo os puedo dar, dentro de una acción que hemos llevado sobre la igualdad sin reservas, hemos trabajado con varias pequeñas asociaciones locales y que no se sienten nada feministas, sino que asociaciones de mujeres que se han organizado y trabajan temas sobre la educación, trabajan temas sobre la lucha contra el analfabetismo, etc. Pero hemos intentado hacer unos talleres de formación sobre los derechos de las mujeres con todas estas asociaciones. Y a pesar de que no se sientan ellas como feministas, hemos colaborado en varias actividades sobre cuestiones de empoderamiento de las mujeres juntas. Y muchísimas de ellas
han estado bastante contentas con este trabajo porque decían que ellas no tenían esa visión global de la igualdad, sino que trabajaban casi el día al día con actividades muy puntuales con las mujeres sin tener esa visión. ¿Y qué objetivo? Trabajamos con las mujeres, pero ¿por qué trabajamos con las mujeres? Y creo que ha sido fructuoso de una parte como de la otra parte entre nosotras. No sé si he respondido a esta pregunta. Creo que había también otra en el mismo comentario, pero no lo he entendido bien. Yo creo que la pandemia ha destapado de manera grave las discriminaciones que ya existían. Entonces, así lo ha tapado de manera muchísimo más grave. Y hemos visto que las mujeres han estado en la primera línea contra la pandemia durante todos estos momentos, como médicas, como enfermeras, como mujeres que están haciendo el trabajo doméstico, las mujeres de limpieza en los hospitales y en otros centros. Pero también las mujeres han vivido esta discriminación como víctimas de violencia, estar encerradas con el agresor durante 24 horas sobre 24 horas ha tenido consecuencias muy graves sobre la situación de las mujeres. Lo que quiero concluir es que alguien ha hablado hace un rato del neoliberalismo y es este modelo está teniendo graves consecuencias añadido al patriarcado sobre las mujeres en todas las partes del mundo. Entonces, yo creo que es el momento de también participar en cuestionar qué modelo de desarrollo económico queremos. Cuando hablamos de desarrollo, ¿qué significa desarrollo? ¿Es tener un Producto Interior Bruto elevado o es tener una balance comercial positiva? ¿Es eso el desarrollo o es el desarrollo es el bienestar de las personas? El capital tiene como objetivo ganar dinero. Y los seres humanos se han convertido en personas que están trabajando para el capital y no lo contrario. Normalmente el capital tendría que trabajar para el bienestar de las mujeres y de los hombres, de las poblaciones que están en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad. ¿Qué modelo de consumo queremos? ¿Qué modo de consumo queremos? Sobre todo es una pregunta que se puede hacer para lo que se llama el primer mundo, entre comillas, ¿no? ¿Qué modelo de consumo queremos? Yo voy a dar un solo ejemplo. Hace unos días han muerto mujeres que trabajan como obreras del textil en un taller supuestamente clandestino que todo el mundo veía a la luz del día, ilegal, para una marca de moda muy conocida, ¿no? Y entonces, no es el único taller que existen. En Tánger solamente yo creo que llegan a 300 talleres que trabajan. ¿Qué modelo de consumo queremos desde países que se consideran como desarrollados para explotar a otras mujeres en otros sitios? Y es la pregunta que dejo abierta y muchísimas gracias. A ti, Nadia. No digo nada. Dalila, por favor. Bueno, yo creo que a todo lo malo a veces toca buscarle algún ladito bueno para no ver que todo sea catástrofe. La pandemia yo creo que nos demostró la fortaleza y las debilidades y con la mesa ese tipo de cosas. Vemos que una de nuestras fortalezas que tenemos como mujeres es la forma en que nos organizamos para resistir esta crisis. Lo viví desde Zaragoza con las trabajadoras del hogar, cómo nos organizamos cuando había desempleo por todos lados de nuestra comunidad migrante.
éramos primero la asociación solo tenía 90, después pasamos a 190, empezamos a organizarnos con cajas de resistencia, compartiendo nuestra comida, buscando formas de hasta con llevando comida de hostal de piso en piso. Vimos que era necesario seguir fortaleciendo ese tipo de formas de organizarnos para pues cuidarnos. También vemos que somos los sectores, nosotras somos siempre las más violentadas en todo sentido, somos los sectores más olvidados por el Estado, por todas las puertas que se podrían abrir para otros sectores, a nosotros se nos cerraron. Entonces vimos que en esta pandemia valoramos el poder organizarnos y buscar nuevas formas de organizarnos. Y esto pasa también dentro de las luchas. En mi territorio, venimos, como decía la compañera, pues yo vengo de una lucha contra el extractivismo, lo que son pues megaproyectos de extracción de hierro en zonas naturales donde vienen y nos extraen pues el corazón de nuestra madre, el oro. Entonces, ¿y qué nos vienen dejando? Despojo, desintegración familiar, porque son una de las cosas, empiezan a sortear toda esta persecución. Entonces también ahí vimos la necesidad de organizarnos. O sea, la forma organizativa es una de las claves para abrirnos pasos y tener esos cambios que deseamos. El poder sentarnos y decir esto nos está cruzando, esto nos está dañando y esto es la línea que podemos seguir. Y si no es la correcta, pues sobre la marcha vamos evolucionando las formas de cuidado y de seguirnos organizando. Vamos aprendiendo de los errores. Entonces, que somos como los nenes, o sea, de una caída, pues aprendemos dónde está la piedra y la rodeamos y seguimos avanzando. Entonces, el organizarnos es una de las bases, de los pilares fundamentales de nuestros movimientos para tener, pues, lograr los objetivos que nos trazamos. Y también poner bajo la lupa, pues, que se nos extrae también de forma física, psicológica, económica y en todo sentido, pues, todo se nos extrae. Es un extractivismo que nos cruza nuestros cuerpos, nos cruza nuestros territorios, nos cruza hasta dentro de los núcleos familiares y la violación de derechos hasta pues, de la explotación laboral, como decía nuestra compañera, tanto los megaproyectos de minería como las empresas textiles. En Honduras hay muchas, muchas empresas y todo eso va para el extranjero. Eso no queda nada ahí, igual que los megaproyectos de minería. Y si vemos, y a nivel global, somos mujeres las que están en las calles, llenando las calles. Y nuestro feminismo no es una moda, no es feminista, no es solo poner una camiseta morada y salir el 8M. O sea, nosotros somos feministas el resto del año y desde el momento que despierta eso en nosotros, seremos feministas el resto de la vida hasta que estos cuerpos descansen en la madre tierra. Entonces, seguirnos organizando es una de las bases para que nuestro feminismo perdure y no sea, porque nuestro feminismo tiene que ser como la roca, de fuerte y duro, y cuando creemos en ello, como les decía al principio, lo defendemos. Y no solo también es como estar al frente luchando, también tenemos que tener ese espacio para sentarnos y decirnos cómo nos sentimos, cómo estamos, para escucharnos también nosotros mismas, porque a veces estamos luchando, pero a veces estamos como un camello con una joroba atrás y una carga, porque esto te carga, esto te atraviesa, esto te duele. Entonces también debemos, dentro de los retos que tenemos, que son miles,
también tener esos espacios también para consentirnos, para escucharnos, para meditar y para aplaudirnos, para abrazarnos y decir, esto hemos logrado, estos pasos hemos avanzado y pues en esto hemos fallado y mejoraremos. Entonces, también necesitamos, y les invito a cada una de ustedes que están cerca con las compañeras con las que están, pues, a sentarse, pero no en plan frío reunión, sino un momento de abrazo, un momento de acuerpamiento, un momento de retroalimentar, un momento de vivir la risa, la alegría, porque pues hay mucha lucha y ya hemos llorado muchas muertas, hemos perdido, nos han quitado muchas amigas, hemos visto ya mucha violencia que a veces es como una guerra constante que parece que nunca va a acabar, porque es constantemente la violación hacia nuestros derechos y hacia nuestros cuerpos, hacia nuestro territorio, hacia nuestra madre tierra. O sea, nos están obligando a migrar en masas. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades en nuestras tierras, por la mala administración de los gobiernos que están en el poder, porque son sistemas patriarcales diseñados para reprimir y reprimir y simplemente llenar los bolsillos propios. Eso hacen las transnacionales en nuestras tierras, con megaproyectos de minería, con megaproyectos de palma africana. Nos imponen proyectos y nos obligan a consumir en el sentido de la palma africana. Somos cuerpos dañados, o sea, somos cuerpos obligados a retroalimentar sus bolsillos al mismo tiempo. Entonces, que debemos despertar. Debemos despertar de la conciencia también, desde nuestro consumismo dentro de nuestras casas. Yo dejé de tomar Coca-Cola y Pepsi y tenía una adicción allá. Y ahora por eso tomo agua, desarrollé las compras, porque les decía que yo me tomo un litro de agua en ayunas. Un litro de agua y a mí me encanta. Entonces, porque desde que tocaron mi río entendí el valor del agua. Desde que tocaron mi tierra, entendí el amor inmenso que le tengo a mi Pachamama. Desde que tocaron mi gente, valoré más aún ese pueblo en guerra, ese pueblo que está defendiendo con uñas y dientes la tierra y sus derechos. Desde que mi vida ha sido cuidada por hermanas y he vivido el acuerpamiento desde el cuido desde mis hermanas, desde la salida de Honduras, por la Red Nacional, por unas mujeres hermosas, guerreras que admiro y que adoro con el alma. Después con el cuido aquí, Marucia es una de ellas, que es una de las que me cuidó sin conocerme. Y así tengo muchas hermanas que no las conozco, incluso hasta los nombres se van, pero que han cuidado de mí en los detalles hasta los más pequeños. Que si tienes comida, estás bien, tienes techo, esto y lo otro. Ese tipo de cuidos. Hermanar y cuidar no es solo poner una cobija y una almohada o un plato de comida. También es sentarnos y decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos superando esto? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Cómo estamos sacándole piedras también a esa mochila que vamos cargando y cargando? Pero también hay que empezar a quitarle peso para sanar y seguir luchando. Solo eso, creo que me alargué mucho, perdón. Solo eso digo. Y todas aquí con la boca abierta y los ojos súper ojipláticos, ¿no? Que me sumo a lo que decía Nadia, qué gustazo oírte. O sea, realmente mil gracias. Creo que Nena quería cerrar con leer un texto de Jolie también para poder, ¿no?, dar la voz a las tres invitadas. Nena, adelante. Era para añadir también un trocito de párrafo que creo que encaja perfectamente con lo que estaba diciendo Dalila, del buscar la parte positiva de la historia. Entonces he pensado que mejor que pasar el vídeo de lo último, encajaba mejor pues eso, que también era ella quien lo había escrito, ya que no está. Leo textualmente. Tomando el caso de las violencias sexuales que han pasado, han sido acontecimientos terribles, cosas horribles. Es cierto, eso ha pasado, pero también es cierto que hemos tenido la posibilidad y el tiempo para llorarlas. Hemos tenido tiempo para gestionar nuestra rabia y para explicar nuestra propia historia y las heridas que nos han dejado. No obstante, la vida no puede parar. Porque
porque hayamos sido víctimas de, esos acontecimientos. Es el momento de ponernos de pie, de ponernos a trabajar para retomar la vida. Y el hecho de que respiremos nos obliga a buscar esa forma de resistir. Y añadía al final ella que el hecho los congoleños tenemos que tomar conciencia que es imprescindible salir de ese rol de víctimas que justamente nos posiciona en una situación inferior que permite a los demás y a las potencias expoliadoras seguir expoliando nuestros recursos. Con lo cual, pongámonos de pie y luchemos por nuestros derechos. Bueno, ¿qué añadir, qué decir? Nada. Lo único que yo, para un poco, para despedir, llevamos 2 horitas, casi nada. No sé qué. Ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias, también lo quiero decir ahora, por la generosidad de las invitadas, de dejarnos participar en estos procesos de reflexión, por las lecciones que nos damos, porque me quedo un poco con lo que habíamos leído antes, ¿no? Dejadnos en paz para intervenir, pero por favor, venid a compartir, ¿no? Entonces yo creo que esta es la gran conclusión de hoy, esta necesidad de hermandad, esta necesidad de reflexionar, esta necesidad de compartir. Y yo lo he puesto un poco en el chat, pero bueno, aquí nos vamos con 2 super retos, que como decía Tamara, casi nada, ¿no? Porque bueno, que uno es intentar revisar este sistema de relaciones locales e internacionales que tenemos entre comunidades, culturas, países. Sé que también en este proceso nos podremos sumar a un proceso que también Dirección General de Cooperación está tomando, ¿no? Y está iniciando, que es con fines, ¿no?, de poder revisar lo que es la ley de cooperación. Creo que este encuentro que os hemos tomado la palabra, que volveremos a tener para pensar y revisar el ejercicio de cooperación en concreto y en sí mismo, creo que es importantísimo, nos podemos sumar a ello. Creo que el lunes hay una charla también, ¿no?, para reflexionar sobre cooperación desde el género o al feminismo, ¿no? Sí. Que creo que es necesario también, que si tenemos la suerte o la oportunidad de poder ir, no nos iluminará muchísimo. Y el segundo, otro mini reto al que nos enfrentamos, es generar estos procesos participativos feministas a nivel global. O sea, me voy con esta idea y ahora con esta obsesión, ¿no?, de decir, está muy bien todo lo que estamos haciendo a nivel local, estos procesos de paro y reflexión, y el reto sería generar esta ciudadanía global desde el feminismo, ¿no?, y a ver cómo lo podemos hacer, porque creo que es de las cosas más complicadas, pero las que nos pueden dar también más fuerza, ¿no? Y lo digo también porque me quedo con una intervención de Nadia, ¿no?, de decir, ostras, Dalila estaba hablando de lo que le pasaba, ¿no?, de no puede salir con este vestido o con este comportamiento, está hablando también, ¿no?, de mi experiencia, y Jolie también lo ha dicho, ¿no?, cuando ejemplificaba de que ahora se prohíbe ir con pantalones. Es decir, carambas, es que y aquí nos está pasando también esto, ¿no? Y ahora esta hipersexualización a las que estamos todas combinadas, por ejemplo, es decir, este cuerpo a debate es común en todas las latitudes, con lo cual si empezamos por aquí, igual, no sé, ¿no? Que ya sé que es muy sencillo lo que hemos dicho, pero creo que es de una importancia brutal y que nos da una potencialidad brutal, y yo quería agradecer todo lo aprendido, lo escuchado, y nos vamos a convertir en sujetas políticas todas, que ya lo somos, y solo tenemos que ir a decir que sí. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y gracias a todas, compañeras. Gracias, Meritxell, por organizar. Gracias, gracias. Gracias.